Ángel Ramón Rivas Batista. ¿Y su esposa? Alexandra Uben Sabino. ¿Y dónde tú conociste a Alexandra? En Los Minas, en un colmadón. ¿En un colmadón? ¿Qué estaba haciendo ella ahí? Cayendo la golpe. Espectadora, viendo. Viendo lo que estaba pasando. Sí. ¿Y qué estaba pasando en ese colmadón? Había una orquesta de bachata, un baile, bebida, eso. Y ahí estabas tú, bailando y bebiendo. Bailando y ella solamente estaba bebiendo y viendo. Ajá. Ya, ¿y tú la sacaste a bailar? ¿Él te sacó a bailar a ti? No, yo andaba con una amiga mía. Ajá. Que era novia de un que era amigo de él. Ajá. Entonces yo le dije a la amiga mía, pero mire ese blanquito como se ve bien, consíguemelo. ¿Le dijiste a la amiguita? Claro. ¿Le dijiste? ¿Y la amiguita te hizo la diligencia? Claro. ¿Le habló? Mira, ¿qué le dijo? Comen eso con ese muchacho. Y hay que. Claro. ¿Y entonces la amiga te puso en eso? Claro. ¿Y qué te dijo la amiga? No, la amiga habló con el amigo mío. Ah, ¿y él te dijo que ella estaba en ti? Sí, como a los 7 días yo volví, porque yo vivía en Sabana Perdida. Ajá. Volví a Los Minas, pues yo siempre venía los domingos. Ah, okay. Por la tarde. Ok. Y allí fue que me dijo, pues está bien, yo voy para allá. Cogiste para allá, ve tu mujer. Para allá a buscar a mi mujer. Ya, y te metí, ahí mismo te metiste en amor con ella. Sí, de una vez. Desde que se vieron ese día ya. De una vez. Ella lo amenazó. ¿Lo amenazó? ¿Cómo fue la cosa? Oye, lo que hay. ¿Lo saludaste con un beso en la boca? ¿Cómo fue la cosa? No, porque yo le dije, mira, vamos a ponernos amores. Y no es escondido, es público, de una vez, ve a hablar con mi mamá. Porque te gustaba. Claro. Ya, ¿y la mamá qué dijo? ¿Qué te dijo la mamá? La mamá me sentó cuando yo fui a la casa. ¿Y qué te dijo? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Oh, que si era en serio, que si era de verdad. ¿Y tu primera vez que había visto a esa mujer, pero tú fuiste a hablar con la mamá? Yo fui porque yo estaba en ella. Ah, tú estabas en ella. Una semana se puso en ella. Una semana. Nada más de que el amigo le dijo que ella estaba en él, fue suficiente para que él se pusiera en ella. Lo atestó de la pared. Así es que funcionan los hombres, pobrecitos. Sí. ¿Y entonces? De eso ya han pasado 21 años. 21 años. Y se puso 21. En ella hace 21 años. Y dos hijos. ¿Y dos hijos tiene? La grande tiene 7 y el varón tiene 21 6 para 7. Sí, y el mayor tiene 17. Ya. ¿Y se casaron a los cuantos tiempos? ¿A qué tiempo? Nosotros nos casamos en unión libre y después contraímos matrimonio por el civil. Por lo civil. ¿Y después nació el primero? No, de que nos casamos salí embarazada. Ah, ok, ya. Todavía, después que te casaste. Claro. Ok, ¿y son dos? Que pero tienen. La que dos decidió bebé. Que era preñada fuiste bebé. Tú. No, no, tranquilo, Ñeñeco. Ahí están viendo a la familia en pantalla. Mientras los arriba se ponen en posición de juego. Ya saben lo que tienen que hacer. El tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. El tiempo corre cuando Aguiló diga la palabra bien. Dos, bien, corre el tiempo. Ahí está, arranca el tiempo. Vemos. Comenzamos de inmediato. Ahí está ella, míralo ahí, qué bien, qué chulería. Viene ella de una vez bajando el primer limón. Esta es la pareja que son los que vinieron a ganarse también sus 3,000 tululuces. ¡10,000, Ñeñeco! ¡Ay, que yo quiero dar menos, Aguiló, para que me quede el otro a mí! Son 10,000 tululuces que tienen que ganarse los Rivas en este bien desafío de pareja. Ángel y Alexandra que vinieron desde Los Minas. ¡Ofrecome, pero son, rápido que lo hace! Ya van dos limones. Pero ven acá, pero ¿y cómo es? Es que más gente... fácil, las piernas cortas son más fáciles. ¡Ay, si él es chiquitico, es un viaje corto! Volto viene, va, el Frenzel Limón lo puso. ¡Vemos la repetición en pantalla! He aquí a la repetición donde comenzaron de inmediato los Rivas, que comenzaron a pasar esos limones rapidísimo. Ángel Paraíto ahí, imagínate tú, ese pamiento cortico. Alexandra se bajó, vino desde Lomina a pasar tres limones. Y el tiempo en el que lo hizo fue nada más y nada menos que... ¡Oh! ¡Cáspitas! 36 segundos. Ahí están, participaron ya las primeras cuatro parejas en este primer desafío de tres. Están luchando por 10,000 pesos. ¿Cómo quedó la tabla de posición, Ñeñeco? Claro que sí, tenemos aquí que los Romero tienen 3 puntos, los Padilla tienen 2 puntos, los Robles tienen 1 punto y los Rivas tienen 4 puntos.